Había un rey en Ujjain. Este era un rey que estaba sumergido en los placeres físicos y que realmente vivía como quería. Él tenía una esposa cuyo nombre era Pingala. Después, Pingala dijo, si dos corazones se funden en uno, entonces así es como será. Así que, cuando fue a su siguiente cacería, quiso comprobar esto. Había un rey en Ujjain. Su nombre era Bharatrihari. Él es quien escribió el Sringara Shatakam y más tarde escribió el Vairagya Shatakam. Sringara Shatakam es una composición de poemas que tratan sobre la pasión y el erotismo. Vairagya Shatakam es completo desapego y renuncia. Este era un rey que estaba sumergido en los placeres físicos y que realmente vivía como quería. Un día fue a cazar y le disparó a un ciervo y lo mató. Cuando el ciervo cayó muerto, la cierva, la hembra que estaba con él, se rehusó a abandonar el lugar. Arriesgando su propia vida, solo se quedó allí. Esto sorprendió al rey. En lugar de correr por su vida, solo se quedó allí parada para que le dispararan. Y en el proceso, mientras esto ocurría, uno de los soldados que estaban con él lo mordió una serpiente y también murió. Cuando murió, llegó su mujer y cuando le prendieron fuego, fue con gran dificultad que la apartaron de las llamas, porque ella quería saltar a las llamas. Así que esto simplemente lo intrigó. Para él, su vida era todo sobre sí mismo, sus placeres, sus gustos y cualquier otra cosa. Cuando vio a esta sierva y también a esta mujer que quería saltar al fuego, de alguna manera esto lo confundió. Entonces, él tenía una esposa cuyo nombre era Pingala. Así que habló con ella y le dijo, ¿sabes? Estas dos cosas que presencié hoy, de alguna manera, dejaron toda mi mente confundida. Después, Pingala dijo, si dos corazones se funden en uno, entonces así es como será. Esta es una realidad natural. No hay nada sorprendente en ello, no hay nada intrigante en ello. Si dos corazones realmente se han vuelto uno en su experiencia, así es como será. Lo dijo con toda naturalidad. Así que esto lo intrigó aún más que su esposa también lo dijera. Él tenía 500 mujeres, no podía entenderlo. Así que, cuando salió a su siguiente cacería, quiso comprobar esto. Lo que hizo fue ensangrentar su ropa con sangre de animal y la envió de vuelta al palacio. Y le anunciaron a Pingala que el rey había muerto, que lo había matado un tigre. Así que cuando recibió esta ropa ensangrentada, la puso en un montón, le hizo una reverencia, luego fue y se acostó sobre ella y simplemente exhaló su último aliento, murió. Cuando él se enteró de esto, lo perturbó completamente que él tratara de ponerla a prueba de esta forma por capricho y ella realmente renunciara a su vida. Y entonces dejó su reino y se convirtió en un sabio. Y fue entonces cuando escribió el Vairagya Shatakam, una gran obra de poesía. Esta es la naturaleza de lo femenino. Su consecuencia no es lo importante.
la pasión y el amor de ese momento son más importantes que lo que va a suceder a partir de ello. El cálculo de qué va a resultar de ello si sucede es algo muy masculino. Lo masculino siempre piensa en la consecuencia. Lo femenino no piensa en la consecuencia, es sobre lo que importa ahora. Lo que tú piensas o lo que alguien piensa no es la naturaleza de lo femenino. Lo que uno siente es la naturaleza de lo femenino. ¿No debería moderarse con el pensamiento? Sí, debería, cuando se trata de los aspectos materiales de la vida. Pero cuando se trata de la vida misma, si no eres femenino, entonces no puedes disfrutarla. Entonces, esta es la naturaleza de lo femenino, que es capaz de ir más allá de sí mismo. Solo aquello que es capaz de ir más allá de sí mismo es apto para un proceso espiritual. Aquello que quiere protegerse a sí mismo no es apto para un proceso espiritual. Shambhavi es algo que puede encender lo femenino en ti, porque si no te haces a ti mismo a un lado, no puede suceder. No es algo que tú haces, es algo que permites. Ese es el aspecto más hermoso de Shambhavi. No puedes hacerlo realmente. Solo si lo permites, es como una inundación. Si intentas hacerlo bien, técnicamente, no pasará nada, porque la práctica en sí misma no hace nada. Si lo permites, entonces el núcleo más profundo, que es la base de la creación, encuentra expresión plena.